Ahora la palabra del jefe de bomberos, bueno, sobre esta nueva adquisición que seguramente ustedes están muy contentos con la misma, ¿no? Sí, sí, es una gran alegría. La verdad que estamos cumpliendo las metas que nos habíamos propuesto al comienzo de la gestión. Quedaba pendiente la materia de incendios estructurales, teniendo en cuenta la gran cantidad de hoteles que tenemos. Y bueno, hemos logrado cumplir este proyecto que teníamos de renovar la flota y traer una unidad acorde a las medidas de seguridad y lo que queremos nosotros abordar, ¿no? Moreno, contame un poquito la característica del camión. Bueno, si bien se ha visto en la filmación que he hecho, es un camión americano de la marca Pierce, con una capacidad de 3.000 litros de agua, lleva 7 bomberos totalmente equipados y cumple todas las medidas de seguridad, ya sea para incendio y para circulación el vehículo. Bien, es un camión usado, pero parece que está en muy buenas condiciones. Sí, sí, lo compró un cuartel de Buenos Aires, el cuartel de Benavides, lo tenían para un destacamento, prácticamente no lo han utilizado, tiene 56.000 kilómetros. Es una unidad veterana, ha estado en el incendio de las Torres Gemelas, en el atentado. Fue una de las unidades que estuvieron ahí trabajando. Como podrán ver, tiene ahí una insignia que es para esos vehículos que estuvieron en ese lamentable hecho, ¿no? Estuvieron ahí participando. Y bueno, acá en la Argentina no tuvo prácticamente nada de uso, así que seríamos la primera mano, por así decirlo, de esta unidad. Bueno, Moreno, entonces una nueva unidad que se suma a lo que ya tienen, pero completamente diferente a la que ya habían tenido en otro momento. Por supuesto, sumamos una unidad nueva para prestar un buen servicio a la comunidad, que ese es el objetivo principal de esta jefatura, brindar un buen servicio a la comunidad. Aprovecho para preguntarte por final, ¿cómo están justamente en esta época de incendio? ¿Cómo están con los elementos? Digamos, la pregunta es si están suficientes como para combatir un incendio, que espero que no, pero ya se viene nuevamente, ¿no? Sí, por suerte hemos también cumplido todas las metas en lo que es incendios forestales. Hemos reequipado a todo el personal cuenta con EPP, con equipo de protección personal. Hay nuevas unidades para tanto la interfase, para proteger las casas que están en riesgo de interfase, y directamente para los campos y la zona de bosques tenemos esta otra unidad que ha dado muy buen resultado en los últimos 11 incendios que hemos tenido acá en la zona. Bueno, gracias a ambos. No, por favor, gracias a ustedes.